están? Estamos sacando un nuevo video para el canal. Vamos a aprender el hermoso tema de mi cabo de ciervo en la tonalidad de sol mayor. Bueno, la escala de sol mayor, acuérdense que tiene todas las notas blancas menos la del fa sostenido. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos algún fa que tocar, lo vamos a transformar en sostenido y no en natural, porque la escala de sol mayor lleva en la clave como alteración propia el fa sostenido, así que tenemos que respetar para que suene en sol mayor, si no va a sonar de otra forma. Así que bueno, vamos a pasar con el tutorial. Los bajos van a entrar primero y principal cuando toquemos el segundo compás. Van a entrar en re, pero la tonalidad está en el sol mayor. Bueno, comenzamos. Vamos a hacer sol, si, do. Atención acá, una escalita semicromática. Do sostenido. Y vamos a tocar re. De esta forma. ¿Sí? Tenemos que manejarnos ahí en el acorde de sol mayor. ¿Sí? Y sol. Y re. ¿No queda? Hacemos re de vuelta. Tocamos do. Si. La. Tocamos re. Entonces esto nos queda así. Ahora tocamos la con do y hacemos sol y tocamos si y sol acá abajo. Entonces nos queda. ¿Sí? Los bajos entran en esta parte cuando hacemos. Cuando tocamos ahí el do, ¿sí? Después que hacemos todo, tocamos el do, ahí entra el re. Fíjense. Y cuando tocamos sol acá, ahí ya cambia a la tonalidad que sería el sol mayor acá. ¿Sí? Entonces nos queda. Y se repite. ¿Sí? En la cuarta repetición hace esto. Y hace una bajadita desde do a sol. Si. La. Y ahora hace un arpegio en el acorde de sol mayor. Sol. Si. Re. Y ahora hace si con sol ahí abajo. Entonces nos queda. Hace esto, que no es tan difícil como parece, nada más que requiere un poquito de velocidad. Hacemos acá abajo si, la, y ahora hacemos una bajada rápida desde do, si, la, sol. Ahí vamos a pasar el dedo 3 por arriba, ¿sí? Lo paso por acá arriba, a fa sostenido, mi y re. Entonces nos queda
Lo voy a hacer acá a ver si lo notan más clarito. Ahora hacemos fa sostenido, la, y hacemos do con fa sostenido. Dos veces el re, fa sostenido, la y do. Ahora hacemos dos veces en re, sol, la y si. Se repite. Ahora hace de vuelta re dos veces, fa sostenido, sol y la. Y seguimos haciendo esto. ¿Sí? Hay re, mi, fa sostenido, mi, re. Vamos a pasar el dedo número 4 por encima al do. Si, la y sol. Hacemos el arpegio de sol. Si, re y sol. Atención, ahora van los tiempos de esto. Comenzamos. ¿Sí? Se repite ahora. Y atención, cuando terminamos esto, hace esta pequeña bajadita. ¿Sí? Cuando hacemos dos veces esto, hace. Como que tenemos que hacer siempre 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero ir cambiando. Con la escala sol. Ahí lo voy a mostrar cómo es. Fa sostenido, sol, la, mi, fa sostenido, sol, re, mi, fa sostenido. Re, mi, si, do, re, la, si, do, la, sol, y hacemos si con sol. Con eso concluiríamos la segunda parte del chamamé. Y ahí podemos repetir todas las veces que nosotros queramos. Al final lo vamos a hacer de esta forma. Cuando hacemos. La segunda esta. Hacemos una más. Y atención acá, vamos a hacer esto. ¿Sí? Cuando vamos en la tercera repetición, ahí, hacemos esto,
re, una vez, y ahora hacemos do, do sostenido y re. Sí, vamos a hacer eso. Un total de 4 veces con el do y el re. Ahora va a ser un total de 3 veces nomás en si con re, porque ahí va la escalita, ¿sí? Que sería parecido a amanecer campero: re, mi, fa sostenido, y ahora hacemos mi con sol 2 veces. Bajamos a re con fa, 2 veces en do con mi, 2 veces en si con re, 2 veces en la con do, y termina en sol con si. Entonces nos queda y la tapa, el cierre del chamamé, puede ser fa sostenido, y hagan un sol mayor, re, sol y si, o también lo pueden hacer acá, sol, si y re. Y con esto concluiríamos el tutorial de hoy. Así que bueno, gente, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado de corazón, que les haya servido este pequeñito tutorial. Nada, esta vez más decirle que me gustaría que se suscriban a mi canal y que me apoyen con un me gusta abajo, me serviría mucho. Así que bueno, les dejo un abrazo gigante y nos vemos hasta el próximo tutorial muy pronto. Chao, chao.